Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, esta vez es otro de clips del PvP. Tengo para dos videos, y va a haber más seguramente, porque tengo que hacer más clips. Pero bueno, el tema es que con todo lo del estudio y todas las cosas, dejé un poco colgado el PvP. Pero tenía clips guardados, que siguen siendo muy útiles hoy en día. De hecho, son muy útiles, porque es mentira, no se fueron los clips del PvP. Concha de la lora. No se fueron los teams del PvP, así que nada, estamos obligados a aguantar y sobrevivir teams. Les voy a contar una idea que tuve para intentar aguantar y manejar teams sin abusar de los teams. Lo que yo he pensado es lo siguiente. No estrictamente sería hacer team, pero si hacen 2 contra 2, me parece más apropiado que 1 contra 2, 1 contra 3. Porque sigue tocando 3 contra 1. Pasa eso, pasa. 3 contra 1, gente, el máximo es 4 y te tocan 3 y son los 3 en team, déjate de joder. Lo que les voy a decir es que pueden, una buena idea que se me ocurrió para decir, bueno, no voy a matar gente individualmente, pero voy a hacer 2 contra 2, es, pueden ir con un amigo, pero si están en 1 contra 1, no se apoyan entre sí. Solo irían en team solo para matar teams. ¿Se entiende? Para que si es 2 contra 2, sea 2 contra 2 y no 2 contra 1. Pero si es... Si hay una sola persona y ustedes son dos, no vayan a matar a uno solo. Eso es lo que está mal de los teams. Si los teams fueran hechos para 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, es otra cosa. Pero 2 contra 1, 3 contra 1, no. Y hasta 3 contra 2 no se puede porque el máximo es 4. Así que nada, les tiro esa idea. Pero la idea del PvP es tener igualdad de condiciones. No pelear 1 contra 2 ni 1 contra 3. Así que ténganlo en cuenta. Por si quieren seguir mis consejos del PvP. No hagan teams. No abusen de los 9 de los que son, van solos. Porque nada. La gente va a dejar de jugar así. Y se va a pudrir el sistema. El tema del problema es que Kefir no lo pudo arreglar aún. Y estamos jodidos en ese sentido. Así que algún día Kefir lo va a arreglar. Algún día. Como todo. Porque ya saben que este juego tiene más bugs que otra cosa. Pero bueno, gente. Les traigo varios clips que les van a servir de ejemplo. Para aprender técnicas y demás. Así que bueno, vamos con el video. Muy bien, siguiente escenario. Estoy de nuevo, maté a un tipo que era con MP5, no sé qué. Me peleó uno contra uno y perdió. Y digo, bueno, pues sigamos, voy a la zona central. ¿Y qué me encuentro? Un tipo con HK y traje nivel 4. Oh, oh. Tengo que mear. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué opciones hay? ¿Meo en este arbusto? No. Llamo al zombie. Corro, corro. Me acuerdo del consejo de tener los zombies pegándote. Así que me pongo en forma de que en diagonal, lo más en diagonal que quede el zombie. Y fíjense cómo el zombie queda en diagonal hacia la, donde viene el otro. Y de esta forma, si viene el otro, lo que va a hacer es primero pegarle al zombie, ¿ven? Espectacular. Espectacular. El error es que no me curé. O sea, cuando empecé a mear, me tendría que haberme curado con una ración y la sopa al sumo para asegurar la supervivencia. Así que sigamos. Yo digo, bueno, a ver, tiene HK, traje nivel 4. A ver qué pasa. De hecho, no me acuerdo qué pasa, así que veamos. El tipo me persigue por todo el mapa. Yo en la cabeza sé que le puedo ganar uno contra uno. Pero por desgaste me gana. ¿Qué tengo que hacer? Fíjense esto. Yo observo que viene en línea recta. En un momento... choca, se desvía. Y digo, este es mi momento de despiste para ir a enfrentarlo. Y ahí peleamos. Casi, casi. A ver, a ver, a ver. Casi, casi. Ahora, Bushi. Ahí tiene una mochila de ruido, no me había dado cuenta. LOL. Pelea, pelea, pelea. No, no hay huevos, no hay huevos. ¿Y qué es lo que pasa acá? La lección. Player 8435 se llevó el cofre. Yo por entretenerme peleando contra un tipo para poner a prueba mis habilidades. ¡Se agarraron el cofre! Claramente los dos seguramente podíamos matar a ese player. Pero nos entretenemos matándonos. Porque dije, es más divertido matar a alguien que revisar el cofre. Al final digo, ya fue y no tengo ganas. Pero el tipo insiste. Lo cual no entiendo muy bien por qué. Pero veamos qué pasa. Huyo para buscar la oportunidad, para que se despiste. ¿Ven? Por ejemplo, ahí sé que va a tirar la bengala, así que voy, salgo y le pego cuando va a tirar la bengala. Y yo digo, ya fue.
Ya me quiero ir. ¿Para qué voy a matar a este tipo? No tiene sentido. Me voy a quedar sin curación. Me voy a perder por desgaste. Pierdo mi escopeta con escudo, que no le quiero perder. Ya me desilusioné porque me robaron el cofre mientras peleaba contra alguien. Detalles para aprender. Siguiente. Duelo de HKs y van a ver lo que sucede. Acá me arriesgué mucho. Me tendría que arriesgar un poco para tirar la bengala. Y miren la vida. Miren la vida. Él tiene el primer impacto. Debería ganar, ¿no? Debería. Pero yo ya me estaba curando. Y me curé con las dos cosas. Él se estaba curando con una. Y recién ahí, en ese instante, en ese pequeño segundo, se curó con su segunda curación. Tardó más en usar su segunda curación. Al tardar más, he ganado. Por no curarse rápido. Tenía que curarse rápido con su curación. No se espera usar su segunda curación al final de la pelea. Se hace al principio. Las dos al principio. Al principio. Si van a PvP, van a por todas. Tienen que desperdiciar comida, curación. Y son cosas del oficio. Si quieren ganar, es así la vida. Gané porque usé las dos curaciones al principio. Él la usó al final, la segunda. Y así perdió. Muy bien, acá tenemos otro escenario. Veamos qué pasa. Este es un escenario para mostrarles lo que yo creo que es un bot. ¿Por qué creo que es un bot? Porque la forma de moverse es muy rara. Es muy rara. Ahí veo que hay una persona, así que decido matar al zombie. Más que nada, primero retrocedo para curarme, porque puede ser cualquier cosa. Hasta puede ser un team. Y si es un team, tienen que huir. Acá vengo, tiro bengala. Y veo que hay alguien. Y digo, bueno, vamos a chusmear despacio, con paciencia. Y veo que se queda ahí parado. Es como, ¿qué está haciendo ahí? Yo tengo escopeta con escudo con habilidad para intentar stunearle. Se llama Player. Digo, sospechosa la wea. No sé por qué no se stuneó. Pero miren cómo se mueve. Se intenta poner en el arbusto. Huye. Se pone. Se intenta agachar ahí. Sabiendo que va a morir si se agacha. No se mete en el arbusto. Y el drop que tiene también. Ay, miren esto. Esta parte está buenísima. ¿Ven el zombie? ¿Ven el zombie? Es muy bueno, es muy bueno. Yo digo, bueno, ¿cuándo voy? ¿Cuándo voy? Y el zombie sigue ahí. Y sigue ahí. Y sigue ahí. Y sigue escupiendo. Y yo no entendía nada. Sigue escupiendo. ¿Ya está? Sí, ya está. Y como puedo ir agachado y agarrar las cosas. Y veo que tiene un hacha, un pico, una lanza. Es como. ¿O es alguien nuevo? Con una MP5. Raro. Tiene mochila militar. Yo creo que los bots son los que traen mochila militar. Traigo un hacha, una zona PvP. No, no entiendo nada. Para mí esto es un bot. Esto es el ejemplo de lo que para mí creo que es un bot. Y agarro las cosas. Y listo. Sigamos. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer y lo que no se debería hacer. Veamos. Yo veo que tengo raciones. Quiero stunear. Quiero matar con el truco del stun y la MP5. Y esperamos. Esperamos. Veo que hay. Si viene alguien. Porque todavía falta. Todavía faltan 2 minutos. ¿Y qué pasa? Ahí veo la lucecita de la bengala. Veo la lucecita de la bengala que está acá. Y veo que justo viene alguien corriendo. ¿Cuál fue el problema? Estaba distraído yo. Estaba distraído. No se distraigan. Si yo sabía que iba a ponerse el tipo ahí y tirar la bengala, lo estuneaba. Pero me distraje. Concentración en PvP. No se distraigan. Lo hubiera estuneado y lo hubiera matado. Esto fue antes del nerfeo del MP5. Lo desaparecía. Pero bueno, ya sabía que había alguien más y dije, bueno, yo le gano. Yo pues, quiero ver cómo se le gana. Veo que está escribiendo. Veo que está escribiendo. Y digo, no, hay que matarlo. ¡Ay! Tan cerquita. Igual no sé si le daba, ¿eh? No sé si le daba. Pero ¿vieron qué clan tiene? Chosen Ones. Ese clan es uno que no tienen que acercarse. ¿Por qué? Ahora van a ver por qué. No porque él sea bueno ni nada. No porque sea un clan de pros. Sino porque hacen team. Son ratas que hacen team. Ahí vi. En este instante dije, ¿voy o no voy? ¿Peleo o no peleo? ¿Huyo o no huyo? Tuve la oportunidad de huir. Tuve la oportunidad de huir. Dije, no. Yo quiero intentarlo. Quiero ver si puedo hacerlo. Y dije, voy allá. Yo les gano. Yo quiero ganarles y quiero intentarlo. Acá me confundí un montón porque el tipo siguió de largo. Siguió de largo. Y yo pensé que se iba a detener enfrente mío y se metió en el arbusto.
No se adelanten ustedes. Vean el movimiento del otro. No siempre actúen primero. A veces ver el movimiento del otro hace que uno actúe mejor. Y ahí es cuando dije, ya estamos jodidos. Intenté ponerme. O sea, le ganaba, lo hacía bolsa al otro con MP5. Intentaba ponerme para que el otro no me pueda pegar y si le pega a su compañero. Al final se me puso atrás mío. Igual no les ganaba. Tenía que stunear al otro y matarlo así. Si no, no les ganaba. Y al final pasó esto. El clan Chosen Ones, como muchos otros, como el clan de Pandrag y otros más, no van en solitario casi nunca. Así que tengan mucho cuidado si ven a alguien de esos clanes. Hay otros más que no recuerdo ahora mismo. Así que cuidado con esos clanes, que solo van en team. Y una vergüenza para los que van en team, que es un lugar solo de PvP. No es para ir en team. Así que aprendan a jugar por sí mismos, gente. Siguiente vídeo. Muy bien, acá tenemos otro clip para que vean cómo poder huir de un team. Y cómo me olvidé de desactivar el micrófono cuando estaba grabando y jugando solo. Ahí yo digo, bueno, vamos a activar. ¡Uy, no! Que bengala ni bengala. Intento darle con el escudo, no le da. Y cuando digo, oh, estamos jodidos. Estos no se están, no me van, no se van a matar entre ellos. Oh. Esto fue antes del nerfeo de la HK y del MP5. Y ahora me persiguen, me persiguen, me persiguen. Fíjense. Me persiguen. El que está delante de mí es el de la MP5. El que tiene HK está atrás. Y yo digo, bueno, si mato a uno, puedo matar al otro. Intento darle con el escudo, pero sí, se lo esquiva. Digo, uy, acá está uno, me están por hacer pinza. Así que yo sigo derecho. Sigo derecho, sigo derecho. Digo, bueno, intento huir por acá. Y ya digo, uy, F, no. ¿Qué hacen ustedes? ¿Van para arriba o van para abajo? 3, 2, 1. En la vida real tienen mucho menos tiempo que ese para pensar. No van para arriba. ¿Saben por qué? Porque el de arriba tiene HK. Van para abajo. Tiene que ir para abajo. Tiene más alcance, tiene más daño. Intento stunearlo, pero no esta vez para matarlo, sino para poder huir. Pero no le doy. Ahí fue un error. No tendría que haber ido para abajo. Tendría que haber seguido derecho. Pero me sirvió para curar un poquito. Acá miren cómo lo timeo con el zombie. El rango máximo con el zombie. Para que el otro llame la atención del zombie. ¿Y yo qué hago? No sigo derecho en línea recta. La forma de huir de los teams es meterse en medio del mapa y llamar zombies y llevarte. Y si ustedes se meten por acá, es medio laberíntico. Los jugadores se suelen perder y no saben por dónde ir. Así que de esta forma yo dije, bueno, es muy probable que ellos piensen que yo me fui para el otro lado. Pero esta vez me fui para un camino menos probable porque uno no dice, bueno, va a volver por un camino similar. Y me fui por acá y me fui. Y zafé. También podrían haber seguido derecho en línea recta por el medio del mapa. También es una opción. Así se huye de un team. No siempre se puede, pero esta es una opción. Bueno, gente, ¿qué les pareció el video? La verdad, fue fácil de editar. Está recopado porque es muy interesante. A mí me gusta la sección de los clips del PvP. No es muy popular en el canal, pero a mí me gusta. A mí me gusta porque es emocionante. Es lo más dinámico que hay en el Last Day. Lo más impredecible, porque todo lo demás es muy predecible, muy predecible. Vos decís, bueno, esto, esto, más esto, da igual esto. En el PP no, en el PP puede pasar cualquier cosa. Es re interesante, es re interesante. Así que espero que les haya gustado. Así que bueno, gente, si les gustó el video, dale like, activa la campanita y suscríbete al canal. Después en la descripción tienen mis redes, el Discord, Instagram, Twitter y la plataforma morada donde hago directos casi todos los días. Así que bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Adiós.